Hoy tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios, así que nos vamos a embarcar todos en una gran aventura. ¿Están preparados? Bueno, los que trajeron Biblia de papel pueden sacar las Biblias de papel, los que ya están arrancando el mate, espero recibir alguno. Los que tienen Biblia en el celular pueden sacar la Biblia en el celular. ¿Cuántos están extrañando a los adolescentes? A ver, levanten la mano lo que se les fue a algún adolescente. Están pasando la bomba, yo les quiero decir, están pasando la bomba. Hoy hablé con Jessie a la mañana y van a llegar tipo 6 de la tarde. Así que bueno. Y estamos orando por los pastores que entre hoy y hoy se están yendo a la costa, así que oren para que tengan un viaje despejado. Hoy justo 15 va a ser un milagro, así que oren por un milagro que viajen con la ruta despejada. Los voy a invitar a Marcos capítulo 5. Tenemos muchos invitados antes de empezar la palabra. Por ejemplo, tenemos una entrega, una dedicación a Dios de un bebito muy amado que se llama Franco y está toda la familia de Franco que vino a ese momento tan importante. Así que un aplauso para estar los abuelos, la bisabuela. Y Franco está muy atento a la palabra. Está Susana Victoria. ¿Dónde está Susana Victoria? Susana Victoria, un aplauso para Susana Victoria. ¿Es la primera vez que venís a una iglesia, Susana? ¿Sí? ¿Ya conoces de Dios? No. Ah, qué bueno. Yo hoy te voy a presentar a una persona que es capaz de todo. ¿Alguien más nos visita? Yo les voy a decir algo muy importante. Desde la isla de Tierra del Fuego, ponete de pie, está mi prima, Lice, así que un aplauso para ella que está hoy con nosotros. Ella cuando habla de nosotros dice los del continente, como que ellos fueran de otro lado, pero bueno, abajo para mí somos todo el mismo continente. Unido en algún lado tenemos que estar. Marcos capítulo 5. ¿Lo tienen? Vamos a arrancar desde el 1. Yo lo voy a leer. A ver, tengo la NTV. Puede ser que sí. ¿Lo tienen? De título dice: Jesús sana a un hombre endemoniado. Es una historia súper conocida, pero para recordarla para todos. Está Juli también, chicos, con Briana. La primera vez que vino el primer culto de Briana. ¡Un aplauso! Ahora se va a calmar porque me va a escuchar que me tiene la voz bastante registrada. Marcos 5:1 dice así. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los... Sí, dicen en las versiones distintas, dicen en tres versiones distintas. En la NTV dice Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno, ¿cómo estaba el hombre? Así que esto es una historia de zombies, claramente. Los chicos me están prestando atención. Estaba poseído por un espíritu. ¿Salió de entre dónde? ¿Dónde estaba este hombre? En algunas versiones dice cuevas, en otras versiones dice cementerios, sepulcros. Claramente no estaba en el centro de la ciudad, estaba en la parte más oculta, oscura y donde estaban los muertos. ¿Hasta ahí vamos bien? Salió a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas del entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. ¿Se están imaginando cómo era este hombre? Bien. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, dice la NTV, lo cual lo hacían a menudo, él rompía las cadenas de las muñecas y destrozaba los grilletes. Era una mezcla entre zombie e Increíble Hulk. José, ¿puede ser? Yo me imaginé algo así. No verde. Y dice la NTV, no había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Digan, no había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Parecería ser un hombre que estaba atormentando a toda una ciudad. Dice el 5,
Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando, y escuchen esta, cortándose con piedras afiladas. Ya la autoflagelación aparece en la Biblia, no es de ahora. ¿Qué hacía este hombre? Se cortaba con piedras afiladas. ¿Me van siguiendo y se van imaginando a este hombre cómo estaba? Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó. ¿Qué gritó? En esta dice, ¿qué te entrometes, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? ¿Qué cosa? ¿Qué le dijo? Bienvenido, hoy me vas a liberar. Le dijo, no. ¿Qué le dijo? ¿Qué te metes con mi vida, Jesús, Hijo del Altísimo? Por lo menos sabía quién era. Mi versión dice, te entrometes también. A ver, dígame otra versión. ¿Qué dice, Darío? Déjame en paz. Ah, me encanta. A ver, otra versión. ¿Qué tengo que ver contigo? Ah, peor es esa. Y dice, mi versión que es buenísima, la NTV, dice, en el nombre de Dios te suplico que no me tortures. ¿Qué le dijo? No me tortures. ¿Otra versión? No me atormentes. ¿Otra versión? ¿Qué dice? ¿Qué versión es esa? La TLA. No me hagas. No me hagas. Ocho. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu, sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó, espere que tengo en mí Susana. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamás? Y le contestó alguien, o sea, todo lo que estaba adentro de ese hombre, tipo Increíble Hulk, le dijo, me llamo Legión. Porque somos muchos los que estamos adentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Y sucedió que justo ahí, ¿qué había? ¿Se acuerdan qué había? Unos animalitos. ¿Qué eran? Unos cerdos, que eran bastantes gorditos como para albergar bastantes legiones, se ve. Dice, sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. 12. Envíanos estos cerdos, suplicaron los espíritus. Déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús le dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2,000 cerdos se lanzó al lago por un precipicio y se ahogó. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Termina ahí, porque yo me imagino el fin del cuento y digo, toda la ciudad salió corriendo a decirle a Jesús, gracias Jesús, nos liberaste de este hombre que atormentaba toda nuestra ciudad, gracias por haber venido, gracias Jesús. Pero sin embargo, esta historia me asombra muchísimo porque no termina así. Dice el 14, los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Y se encontraba ahí, miren cómo estaba, sentado, completamente vestido, y en su sano juicio. Y acá me lleno de preguntas. Y dijeron, gracias Señor. No, dice qué. ¿Cómo termina este versículo? ¿Les cierra un poco esta historia? Vamos a volver a un inicio. Tenemos una ciudad atormentada por un hombre. A mí me pasó que yo en Varadero, cuando yo era chiquita, que pasaba todas mis vacaciones allá, había un señor, tipo Osvaldo, no restaurado, muy borracho, medio loco, y le decían el viejo Corsini.
y era un viejo que andaba por Varadero, iba hasta la entrada de la ciudad y volvía. Yo cada vez que pasaba el viejo Corsini, yo que era chiquita, me acuerdo de sentarme como así, como no lo quiero ver. Y no era alguien que atormentaba la ciudad, era un hombre medio raro que a mí de pequeña me asustaba. Ahora, yo tengo una ciudad atormentada por un hombre que salía del cementerio, se cortaba a sí mismo, aullaba, no podían retenerlo con cadenas, no podían retenerlo con cadenas. Y sin embargo, cuando lo ven, dice, sentado, vestido y en su sano juicio, la reacción de esta ciudad, ¿saben cuál fue? Tener miedo. ¿A ustedes les cierra? A mí tampoco. 16. Entonces los que habían visto lo sucedido le contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por demonios y con los cerdos. Y acá me puse muy mal. 17. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Puse comparar. La Reina Valera dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. La Biblia de las Américas dice, le empezaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. La Biblia, la palabra dice, le rogaron a Jesús que se marchara de su ciudad. Le imploraron a Jesús, dice la Reina Valera actualizada, que saliera de sus territorios. Y la TLA dice, pero la gente le pidió a Jesús que se fuera a otro lugar. Y yo me quedé pensando, porque acá vemos una historia donde vemos con todo el esplendor el poderío gigante en la vida de Jesús. Un hombre que es capaz de transformar a alguien completamente fuera de su sano juicio, a alguien completamente fuera de lugar, a alguien desordenado, a alguien oscuro, en alguien normal. Sin embargo, ¿saben por qué? Evidentemente Jesús cuando nos transforma, o Jesús cuando entra en nuestra vida, Jesús toca nuestro orden. Y a nosotros nos gusta un poco nuestro orden, nuestra rutina. Nosotros ahora estamos con invitadas en casa, ¿no? Durmieron ayer mi prima que viene de Tierra del Fuego con su hija Priscila y mi sobrina mía. Mi casa está fuera de la rutina. ¿Por qué? Porque hay gente de otro lugar. Ellas, que no están en su casa, también están fuera de su rutina. Imagínense que ellas vienen de Tierra del Fuego. Nosotros ayer hablamos, ella hablaba ayer con el jardinero, no sé, con el que está cuidando la casa, y ella decía, no, pero no vayas porque es de noche. No, Elise, acá es de día, porque en Tierra del Fuego a las 9 de la noche es de día. Está el sol, porque atardece a las 10 de la noche, porque está muy cerquita de ahí del fondo de la tierra. Ella sabe que esa hora es de día ya, pero como está acá, está fuera de su rutina, está en otro lugar, ella no era consciente que acá era de noche y allá todavía era de día. Cuando nosotros nos vamos y de repente alguien nos saca de nuestra rutina, de nuestra comodidad, de lo que solemos hacer, a nosotros nos incomoda. Y esto lo puedo decir con mucha seguridad, porque todos somos incomodados cuando nos sacan de nuestro lugar de confort. De hecho, les voy a abrir mi corazón, todo el año pasado hice una campaña evangelística para que la gente se siente adelante del entrepiso. Sin embargo, estamos a 2023 y la gente se sigue sentando atrás del entrepiso. Saben que atrás del entrepiso no se escucha bien el sonido como se escucha acá adelante. Saben que los que tiran el aire están para acá adelante, no reciben nada del aire acondicionado, todos los que están sentados abajo del entrepiso. Sin embargo, todavía pasa que la gente se sienta, ¿dónde? Abajo del entrepiso. Porque nos molesta sacarnos de nuestro lugar de comodidad, de nuestra rutina, de nuestro orden. Y esta gente le dijo a Jesús, ¿sabes qué?
nos convenía a este hombre. Vos me estás arruinando mi negocio, vos me estás arruinando cómo era el funcionamiento de la ciudad. Te estás metiendo con nosotros. Por eso le dicen, me estás haciendo daño, o sea, de alguna manera me estás haciendo sufrir, de alguna manera me estás incomodando, porque cuando Jesús entra en nuestra vida, nos incomoda. Nos saca por completo de nuestra rutina, nos saca de nuestras comodidades. Porque yo puse tres cositas que puse. Nosotros le pedimos a Dios, no te metas con mis posesiones. Esta gente le dijo, no te metas con nuestras posesiones. Ahí van mis cerdos, 2,000. 2,000 cerdos se fueron a la basura. Jesús, ¿qué les tocó? ¿Qué les tocó, Gra? El bolsillo. Así que una de las cosas que esa no te metas con mi vida es decirle a Dios, ¿sabés por qué no quiero que vos entres en mi vida? Porque no quiero que te metas con mis posesiones. No quiero que te metas con lo que... Y en posesiones entra todo. No quiero que te metas con mis hijos, no quiero que te metas con mi marido, no quiero que te metas con mi economía, no quiero que te metas con mi trabajo. Yo no quiero que toques nada, porque como todo lo estoy manejando, estoy bien. No te metas conmigo, Señor. No quiero que me haga sufrir. La segunda cosa puse, no te metas con mi comodidad. Porque Jesús claramente lo sacó de su comodidad. Aunque estaba haciendo algo buenísimo. ¿Cuántos quisieran recibir un milagro de Dios? ¿Cuántos están orando por un milagro de Dios en sus vidas, en su familia? Para eso hay que decirle, Señor, métete con mi vida. Saca, no importa mi comodidad, no importa mi rutina, no importa que yo tenga todo en orden. Y la tercera cosa es, no te metas con mi religión. Porque cuando Dios entra en nuestra vida, que Dios no es religión, nosotros somos religiosos y nos cuesta cambiar permanentemente nuestra relación con Dios, porque nos enseguida hacemos fórmulas. Y de repente un pastor tira el saco y todos tiramos el saco. Y de repente alguien usa tal canción y todas cantamos la misma canción. Porque nos cuesta buscar a un Dios que todos los días hace cosas nuevas. Que detesta la religión. La primer persona que detesta la religión es Dios, porque Dios no es religión. Dios no es una rutina. Dios no es un evangelio estático. Dios es algo que se renueva permanentemente, que quiere hacer cosas en nuestra vida todo el tiempo. Ahora, ¿saben qué? A veces nosotros también le decimos a Dios con nuestra forma de ser y con nuestras actitudes y con nuestras respuestas hacia Él, ¿sabes qué? No me hagas sufrir, no te metas conmigo, porque me gusta como estoy. Me es más cómodo estar como estoy. Me es más cómodo tener mi orden, tener mis posesiones, porque si yo me entrego, me empezás a tocar mis cosas y ahí no me empieza a gustar tanto. Porque que Dios entre en nuestra vida significa que las cosas cambian. Que Dios entre en nuestra vida significa que mi corazón cambia todos los días. Mi espíritu se renueva todos los días. Nos adoptamos enseguida a un sistema religioso que hace siempre lo mismo. Y nos cuesta acercarnos a un Dios que hace todos los días cosas nuevas. Por eso a Dios le encantan los niños. Porque a los niños no les importa la rutina. Porque los niños hacen cosas nuevas todos los días. Y yo amo ver a un niño haciendo todos los días cosas nuevas. Aprendiendo. Ayer mi sobrina por primera vez en su vida comió choripán. ¿Y saben qué? Le gustó. ¿Cuántos quieren que Dios haga cosas nuevas en su vida? Yo estoy esperando. Ah, hola, Negri. Qué bueno que levantaste la mano. Qué bueno que Dios haga cosas nuevas en tu vida. Y ahí me acordé de algo, si me acompañan a la Biblia.
Vamos a ir a Primera de Crónicas. Ya lo tomo. Primera de Crónicas 17. ¿Están listos? Primera de Crónicas 17, versículo 16 y versículo 17. ¿Quién está en la pantalla? Ah, muy bien. Bien, Miche. ¿Lo tienen? Lo voy a leer en la versión Biblia Libre. Entonces el rey David fue y se sentó en presencia del Señor y oró: ¿Quién soy yo, Señor, y qué importancia alguna tiene mi familia para que me hayas traído a este lugar? Dios, hablas como si esto fuera poco a tus ojos y también has hablado del futuro de mi casa y de la dinastía de mi familia. Tú también me ves como alguien muy importante. David se sentía súper especial porque Dios lo hacía sentir alguien muy importante. Por eso Dios quiere meterse en nuestra vida, porque somos importantes. Pero para poder vencer eso, para poder vencer esta comodidad, tenemos que hacer una acción, tenemos que hacer algo. Así que en este momento yo les voy a pedir a todos los que están sentados abajo del entrepiso que se sienten en un lugar que no esté abajo del entrepiso. O sea, acá hay, miren, acá hay como 3 por 4, 12, 12 lugares. Acá hay como también 12 lugares. Me gusta porque los músicos son los más obedientes. Mirá, muy bien. Gastoncito, ¿podés venir, porfa, al teclado? Le damos un aplauso a toda la gente que salió de su comodidad y se vino para adelante. Muy bien. Van a tener una gran bendición. Primero, sentir más el aire. Segundo, escuchar mejor. Y tercero, van a estar más cerca de un mate. Cuando yo entiendo que realmente para Dios soy importante y que Dios quiere meterse en mi vida para actuar, para hacer cosas, porque quizás hoy no tenés un increíble Hulk en tu ciudad molestándote, hay otros increíbles Hulk que nos molestan. Porque si yo te pregunto, ¿hay algo que vos te sentís que no podés someter? A mí se me vienen muchas cosas. ¿Hay algo que vos no podés llegar a someter, que parece que le ponés cadenas y se sale fuera de control? Seguimos teniendo increíbles Hulks en nuestra vida que quizás nos atormentan y nos molestan y nos angustian, y que Dios realmente quiere entrar y actuar y hacer cosas. Pero para eso yo necesito salir de este lugar de decir: Señor, no te metas con mis posesiones, Señor, no te metas con mis cosas, no te metas con mi religión, no me hagas cambiar nada porque estoy bien así como estoy. Y sí que es difícil quizás poner de nuestra voluntad para poder dejar a Dios actuar. Un hombre llamado John Newton, no sé si José el otro día habló, no sé si en la academia hablaste o en un culto, no me acuerdo, en la academia. John Newton fue el compositor de la canción Sublime Gracia, Amazing Grace. ¿Saben cuál es? ¿Todos la conocen? John Newton nació en una familia donde la mamá era protestante y el papá también era cristiano. Nació en una familia donde los valores de sus padres le dijeron a él todas las cosas que Dios era. Creció sabiendo quién Dios era.
Sin embargo, a medida que él fue creciendo, se fue alejando de las cosas de Dios. Cada año que él iba creciendo, se fue prostituyendo su corazón. Y él termina en un barco trabajando. Y le habían puesto un apodo porque dice que nadie decía las malas palabras que decía John Newton. Era el mejor hablador de malas palabras. Ese es el apodo que tenían de él en el barco. Y él estaba en un barco porque se escapa de la casa, porque obviamente no quería saber nada con Dios. Y termina trabajando en la explotación y en el tráfico de esclavos en el año más o menos 1700. Ahí me hizo acordar una serie que miraba que se llama... ¿Cómo se llama la de Escocia? Outlander. Es de esa época. Él termina uno de los viajes en Irlanda. No solamente que trabajaba de un trabajo súper malo, que era traficando esclavos, sino que tenía una vida muy desordenada. Y resulta que en el medio de uno de los viajes, por 1750 y pico, 60, se desata en el medio del mar una tormenta impresionante, donde él estaba sentado, esa persona en el medio de la tormenta, se cae al mar y se muere. Entonces él decide atarse al barco y lo primero que hace, ¿saben qué fue? ¿Qué hizo? Díganme, alguien apartado, que tenía un conocimiento de Dios y que se encontró en peligro. ¿Qué hizo Graciela? Sí. Y en ese momento lo primero que se le ocurrió hacer fue orar. Y la tormenta, resistieron a la tormenta. Y ese fue el comienzo de su transformación. Él ese día se reconcilió con Dios, siguió trabajando en el tráfico de esclavos unos años más y mientras iba creciendo cada día hasta llegar a, bueno, a ser alguien que escribió un montón de himnos y alguien que entendió lo que significaba la gracia. Porque cuando Dios se mete en nuestra vida por gracia, porque nos considera personas importantes, hace que nuestra vida cambie por completo. ¿Es incómodo? Díganme. Díganme. Sí. ¿Te hace hacer cosas que no querés? Sí. ¿Te saca y toca tus posesiones? Sí. ¿Toca tu religiosidad? Sí. Yo le puse el mensaje, un titulito que es "No perturbes mi orden". Por eso, Susana Victoria, que hoy viniste por primera vez y no conoces de este Jesús, yo te quiero presentar a alguien que es capaz de transformar todo. No nos promete una vida sin problemas, al contrario. Él nos dijo, ¿saben qué? Ustedes van a tener aflicciones, pero quédense tranquilos, porque yo vencí al mundo. No te dice, no vas a tener circunstancias difíciles, te dice, vas a caminar por el agua y no te vas a ahogar. Vas a pasar por el fuego y no te vas a ahogar, porque mi presencia va a estar con vos. No te dice, no vas a sentir soledad, te dice, a pesar de que te sientas solo, te sientas sola, yo te prometo que voy a estar con vos hasta el fin del mundo. Y esta persona, si vos lo dejás entrar en tu vida, es capaz de volver a alguien totalmente fuera de su lugar, a alguien completamente sano. Así que si vos querés hacer una oración sencilla, ahí desde tu lugar, o si alguien más quiere hacer alguna oración sencilla, ahí en su lugar, y decirle a este Jesús capaz de cambiar aún alguien que es como increíble Hulk,
en alguien completamente normal, yo hoy te invito a que puedas abrir tu corazón a Cristo. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo? Susana, ¿tenés ganas? ¿Sí? ¿Te gustaría invitar a Jesús a tu corazón? ¿Sí? ¡Qué bueno! ¡Le damos un aplauso a Susana! ¡Wow! ¿Alguien más? ¿Alguien más quisiera decirle a Jesús que entre a su vida? Jesús, entra a mi vida. ¿Vos también? ¿Qué es tu hija? ¿Cómo se llama? Jessica. Jessica, ¿vos también querés invitar a Jesús? Un aplauso para Jessica, que también quiere invitar a Jesús. Bueno, esto es muy sencillo. Mirá, súper fácil. Y a partir de que vos hagas esta oración, hay alguien en el cielo que está anotando tu nombre y está anotando Susana y Jessica. Y cuando lo anotan, hacen una gran fiesta porque están muy felices de tener a alguien más en la familia, porque sos parte de la familia de Dios. Así que las acompañamos a Susana y Jessica. Los invito a todos a cerrar sus ojos y a compartir con Susana y Jessy esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Y hoy quiero que anotes mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento y te pido que entres en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos un fuerte aplauso. No hay nada que le haga feliz a Dios más que cuando alguien lo invita a su vida. Ahora sí, Susana, yo te voy a decir algo. Sí, Dios va a trastocar toda tu vida. Quizás te dé vuelta a la mesa y ponga todo patas para arriba. Pero yo te aseguro que tenemos un Dios que dice: mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Porque yo tengo para vos planes de bien, planes de bienestar. Yo quiero verte feliz, quiero verte mejor, ¿no? Dios no quiere arruinarnos la vida, Dios no quiere vernos mal, al contrario, nos quiere ver bien. Así que si vos lo dejaste entrar en tu corazón, a partir de hoy tenés a alguien que no te va a dejar sola nunca. Nunca. Así que después van a hablar con vos y te van a decir un montón de cosas lindas y te van a abrazar mucho. John Newton, cuando terminó su vida, tiene un montón de frases, pero a mí esta frase me encantó. Y dicen, aunque hay que ver si no es un mito urbano, o dicen que alguna vez lo talló en un barco. Y dice así: si parece que no obtenemos nada al intentar acercarnos a Él, podemos estar seguros de que no obtendremos nada si nos lo mantenemos alejado. Si yo le pregunto, yo creo que muchos de ustedes en algún momento de su vida quisieron mantener alejado a Dios, ¿o no? Yo levanto la mano. Yo tuve una época donde le dije a Dios: no te metas con mi vida. ¿Alguno más pasó por esta época? Levante la mano con seguridad. Vamos, vamos. Yo tuve una época donde le dije: ¿sabes qué? No quiero que te metas con mi vida. Mira, Guido levanta las dos. Pero hoy, que sí lo dejo entrar y que haga lo que tenga ganas, yo les puedo asegurar que cuando le dejamos entrar a Jesús a nuestra vida, no hay nada que Él no pueda hacer, no hay nada que Él no pueda tocar, no hay nada que Él no pueda transformar. Porque tenemos un Dios lleno de poder, tenemos un Dios que es capaz de hacer lo imposible posible, tenemos un Dios que nos considera importantes y que nos ama tanto, que es capaz de hacer desatar una tormenta en el medio del mar para salvar la vida de alguien. Así que si estás en el medio de la tormenta, puede ser que sea porque Dios quiere salvarte, no para hundirte.
Pensamos muchas veces que la ballena era el castigo para Jonás. Sin embargo, la ballena fue el submarino que lo rescató de la muerte. Y aunque nos dijeron muchas veces, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y por eso el mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡plup! Se lo tragó. ¿Por qué? Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Y aunque a mí me enseñaron en la escuela dominical que pez fue por la desobediencia, hoy de adulta entendí que el pez fue el amor de Dios, sacando a Jonás de la muerte. Así que no importa la tormenta en donde estés o qué ballena te estés tragando, lo más importante es dejar a Dios entrar a nuestra vida y dejarlo actuar. Amén. Te invito a que cierres tus ojos hoy. Si quieres ponerte de pie, te invito a ponerte de pie. Señor Jesús, en esta hermosa mañana queremos darte gracias. Primero porque antes de la fundación del mundo pensaste en nosotros y cuando pensaste en nosotros nos ves importantes para vos. Nos ves personas especiales. Gracias. Gracias porque tu misericordia y tu gracia nos alcanzan en cualquier lugar en donde estemos. Gracias. Gracias porque haces cualquier cosa para llegar a nuestro corazón, a nuestro espíritu y salvar nuestra alma. Gracias porque permanentemente tu única intención es tenernos con vos en la eternidad. Gracias. Hoy queremos decirte, no como esta gente que no te dejó operar más en esa ciudad, no decirte que no toques nuestras posesiones, sino sí, Señor, toca todo lo que tengas que tocar. Toca nuestras posesiones, las toca mi comodidad, mi zona de confort. Sácame del lugar en donde estoy, pero no me dejes igual, porque sé que sos capaz de transformar a alguien totalmente fuera de su mente, de su lugar, en alguien sano, en alguien limpio. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias.